Ella fue bendecida con una de las voces más bellas del mundo, pero Celine Dion se enfrentó a numerosas tragedias a lo largo de su vida, desde problemas médicos que amenazaron con hacer descarrilar su carrera hasta la trágica muerte de sus seres queridos. Estos momentos desgarradores harán llorar a sus numerosos fans. Dado el gran éxito de Dion y su perseverancia en una industria en la que es tan fácil fracasar, puede que te sorprenda la adversidad y las circunstancias a las que tuvo que enfrentarse esta increíble cantante. Estas son algunas de las numerosas y trágicas luchas de Celine Dion. El esposo y manager de Dion, René Angelil, perdió su batalla contra el cáncer de garganta en enero del 2016, 2 días después de su 74º cumpleaños. Según Billboard, Angelil y Dion comenzaron a salir cuando Dion tenía 19 años. Se casaron en diciembre de 1994, en una ceremonia en Montreal, la misma iglesia en la que se celebró el funeral de Angelil. Según la revista People, tras el fallecimiento de Angelil, una afligida Dion dijo al público de su espectáculo en Las Vegas: "Siempre estuvo en el escenario conmigo y nada cambiará eso". En un giro devastador, el hermano de Dion, Daniel Dion, falleció por complicaciones de un cáncer solo 2 días luego de la muerte de René Angelil. Daniel tenía 59 años. Celine asistió al funeral de Daniel al día siguiente de la muerte de su esposo. No asistió al funeral de Daniel 2 días después porque, como informó Entertainment Tonight, ella y sus hijos no podían continuar 2 días más de luto público. La cantante llegó, por suerte, a un lugar de paz mientras asimilaba sus muertes, y le dijo a People en mayo del 2016, "René acompañó a mi hermano, fue perfecto". René lo tomó bajo sus alas y dijo, "Ya sabes, voy a cuidar bien de él". Antes de su muerte, la salud de Angelil fue un problema constante por casi 20 años. Según People, la primera vez que se le diagnosticó un cáncer fue en 1999. Ante el diagnóstico, Dion puso en pausa a la música en el apogeo de su carrera para poder cuidar a su esposo. Tras 38 rondas de quimioterapia y radiación, Angelil fue declarado libre de cáncer en el 2000. Angelil luchó contra el cáncer de garganta otra vez en el 2013. Según Las Vegas Sun, se sometió a una cirugía exitosa y una vez más se dijo que estaba en plena remisión. Pero en agosto del 2014, la pareja confirmó que Angelil volvió a luchar contra la enfermedad. Dion suspendió su residencia en Las Vegas y su próxima gira para estar con su esposo enfermo. A lo largo de su matrimonio, Dion y Angelil lucharon por tener hijos. La pareja recurrió a tratamientos de fecundación in vitro para concebir a sus 3 hijos. Una de sus mayores luchas llegó en el 2009, cuando Dion y Angelil sufrieron un aborto espontáneo. A pesar de la angustia, Dion mantuvo una actitud optimista cuando habló con Oprah Winfrey un mes después. It's life, you know? A lot of people go through this, but it's not being told because it's not in newspaper. Y no estaba dispuesta a rendirse todavía. We tried 4 times to have a child. We're still trying. We're on the 5th try. And I tell you, if 5 is my lucky number, this 5th try has got to come in. En un feliz giro de los acontecimientos, la pareja anunció en mayo del 2010 que esperaba gemelos. Los hijos gemelos de Dion, Nelson y Eddie, nacieron el 23 de octubre del 2010. En febrero del 2012, Dion debió cancelar sus actuaciones de varios meses en Las Vegas por problemas con sus cuerdas vocales por una enfermedad vírica, como informó UPI. Dion estuvo entre 6 y 8 semanas de reposo vocal, y su show no se reanudó hasta junio de ese año. It's hard to do a show, but it's much harder to cancel shows. We disappointed a lot of people. It was hard. A pesar del susto de salud, Dion reveló en el programa Today que no temía perder su capacidad de cantar porque su familia es su logro más preciado. I don't depend on my success and my singing. Don't get me wrong, I love what I do, but I don't hold on to that. Es bueno que Dion tenga esa perspectiva, ya que otra condición médica en su oído que requirió cirugía la mantuvo alejada de los escenarios por casi un mes a principios del 2018. Ella abordó el contratiempo en su página de Facebook, escribiendo, en parte, "Pido disculpas a todos los que planeaban viajar a Las Vegas para ver mi espectáculo. Sé lo decepcionante que es esto y lo siento mucho.